En esta ocasión traemos algo muy especial, la presentación oficial del nuevo scooter de Honeywell, modelo T8. Si quieres conocerlo, quédate, que se pondrá bueno. Hola amigos. Pues me siento muy contento de tener con nosotros en el canal este nuevo scooter de la marca Honeywell, modelo T8, que como podemos apreciar es un modelo bastante robusto, bastante sólido, con una suspensión de tijera tipo C. Contiene un amortiguador. Solo es un solo, amortiguador. Ahí se alcanza a ver. De 950 libras de respuesta rápida. La verdad, una suspensión increíble. Muy, muy buena suspensión. Cuenta con dos faros de lupa con vela que iluminan súper, súper bien. La verdad, con buena distancia, un consumo excelente. Muy muy buen, muy buena iluminación tiene este scooter. Contamos con dos motores, en la parte frontal, por supuesto, en la parte trasera. Cada motor es de 800 watts, aunque yo lo verifiqué y son motores ya más modernos, son de nueva generación. Son motores muy muy robustos, ¿eh? Llantas de 10.7 pulgadas, exactamente. Oficialmente son de 10. Ya midiéndola, 10.7 pulgadas. Muy buen diámetro. Cuenta con una columna de aluminio muy sólida. Bastante bien. Una potencia corta, un manubrio bastante robusto, realmente muy agradable. Cuenta con acelerador de pulgar, un acelerador con una respuesta muy buena. Puños bastante cómodos, en retén de aluminio, bastante cómodos, no son de ese tipo de puños que absorben la mugre. Estos son fáciles de limpiar. Trae una pantalla display con toda la información. Todo muy bien. La verdad es que es muy 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 bien pensado este scooter. Contamos con sus montones de control, luces, claxon, los modos de conducción. Es para cambiar a millas y kilómetros y encendido. Muy bien el scooter, muy bien pensado. Tiene una superficie antiderrapante muy buena textura. No se resbala uno para nada. Un posapiés ya soldado en el cuerpo, el cual aquí abajo contiene su amortiguador. Es un amortiguador de 1100 libras. Muy buen amortiguador y ajustable. Un rato haremos unas pruebas descendiendo y agrediéndolo bastante para ver su qué tal funciona esta suspensión. Cuenta con dos frenos de disco mecánicos que frenan muy bien. La verdad, frenan muy bien. El scooter en unas pruebas cortas, muy breves, me da en velocidad máxima hasta 61 kilómetros. Yo peso 80 kilos, pero con una respuesta muy rápida. Realmente tiene un torque muy bueno, bastante agresivo, si así lo queremos, bastante agresivo. También se puede ajustar el modo de conducción más suave,
Realmente tiene una respuesta increíble. Es un scooter. Si eres fanático de la velocidad y de una aceleración muy rápida y muy agresiva, este es el scooter para ti. Realmente es un scooter sorprendente.